¿Lo estoy llamando bien? ¿A que no se llama Flynn? Tengo una colección de Disney que es cremita. ¡Hola, mis cielos! Bienvenidos a un vídeo más de chicle de fresa. Chicle de fresa soy yo, para los que no lo sepáis. Y el otro día os quedasteis con las ganas de este vídeo porque sabéis que hice una encuesta en Instagram, ganó otra cosa, pero obviamente no os iba a dejar sin él. En el vídeo de hoy os voy a enseñar al completo mi colección de Disney. Y digo mi colección de Disney porque no solo os voy a enseñar muñecas, sino que también voy a enseñaros objetos y más cosillas que seguro que os van a sorprender. Si sois bastante observadores, os habréis dado cuenta de que por ahí detrás hay unos LEDs nuevos. Ha sido un intento barra prueba porque tengo que colocarlos bien, todavía están ahí un poco para hacer bulto, pero bueno, creo que quedaba muy bien tanto con mi outfit de hoy, camisetita de Dumbo, como con el make-up todo así en azul, pues he dicho, voy a ponerlos. Y os doy un consejo, esas luces azules no las pongáis en vuestros cuartos de muñecas. Si las dejáis mucho tiempo expuestas a ese tipo de luz, se pueden poner amarillas. O sea, yo solo las voy a utilizar para hacer los vídeos y después las voy a apagar, tenerlas el mínimo tiempo posible, ¿ok? No me quiero enrollar mucho más, simplemente quiero recordaros lo de siempre, qué pesada soy, que no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos tan chulichachipirulis, o eso creo yo, que subo. Así que ya, sin más dilatación, vamos con el vídeo. Bueno, no quiero que este vídeo se haga interminable y son muchas cosas, así que vamos a ir con fluidez. Lo primero que voy a enseñaros son mis muñecas Disney de los años 90, que muchos sabréis, y para los que no os lo digo ahora, que es la época que más me gusta en cuanto a muñecas se refiere. Los detalles se cuidaban mucho más y me parece que tienen una calidad que las muñecas de ahora no tienen. Voy a empezar enseñándoos estos dos, que son una de las parejas de Disney que más me gustan. Ya veréis como en todas las muñecas que os enseñe voy a decir que son mis preferidas, porque es que así soy yo, todo me encanta y todo es mi preferido. Pero de verdad que la película de Pocahontas es una de mis favoritas y estos dos, Pocahontas y Cocoon, me parece que están súper bien hechos y con muchos detalles que os voy a nombrar ahora. Lo que más me gusta de Cocoon son esas dos marcas de las huellas de oso imitando sus tatuajes de la película. Y lo que más me gusta de Pocahontas, aunque tiene el traje un poco desgastado por el tiempo, es que venía con la lupa y con su inseparable colibrí. Aparte también del icónico collar de la película y su característico tatuaje. Siguiente pieza, esta Megara de Hércules. Me falta Hércules, ¿vale? Hércules sí que es súper difícil de conseguir y también bastante caro. Algún día lo tendré, pero de momento la pobre está solita. El pelo, cuando la compré, ya venía así, está un poquito voluminoso. Debería hacerle ahí un alisado de esos que hago yo, pero por pereza han ido pasando los años y así se ha quedado. La falda tiene un mecanismo que nunca he entendido, que es en plan como que tiras y se sube, pero no sé muy bien cómo va y pues poco más que decir, os voy a enseñar con un poquito más de detalle la cara y demás. Hay mucha gente que dice que le gusta esta muñeca y mucha gente que dice que no. Yo soy de las que sí, me gusta bastante la cara. Creo que han logrado bastante darle un toque griego. Quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parece? ¿Os gusta esta cara o no os gusta? Los detalles del vestido son perfectos y bueno, la verdad que la conseguí en bastante buen estado. Queda pendiente que le arreglemos este pelazo, ¿eh? El siguiente muñeco es este, también es de mis favoritos. ¿Veis? Os lo dije, todos son de mis favoritos. Este es Aladdin con el traje de príncipe, que me gusta un montón. A mí me lo vendieron con este monito Abu aquí colgado, pero yo no sé si venía con el muñeco original o se lo añadieron después. La verdad que la ropa tiene un montón de detalles, es una pasada de muñeco. Y pues también me venía con el traje de campesino, ese de como cuando era un poco más pobre, ¿no? No tengo la Jasmine de los 90, tengo la Jasmine de Disney Store, que os enseñaré después porque ahora voy solo con los de los 90. Y no la tengo no por ningún motivo, sino porque no me surgió la ocasión de comprarla y al tener la de Disney Store, pues dije, pues así se queda. También tengo al genio, que también es de Disney Store, y os lo enseño después. Ah, y la lámpara, que se me olvidaba, que también cuando lo compré me venía con ella, pero lo mismo, no sé de dónde salió esta lámpara, yo creo que no es del muñeco original, no tengo ni idea, pero ahí está. Otra de mis parejas favoritas de Disney, os lo dije, que todas son mis favoritas, pero la verdad que El Jorobado de Notre Dame es un peliculón, y estos dos, como os digo, también están súper bien logrados, las caras están súper bonitas, y pues también os voy a
enseñar con un poco más de detalle algunos datos de estos muñecos para que sepáis a qué ateneros si los compráis. El traje de Febo normalmente viene que se deshace. El mío lo encontré en bastante buen estado, pero ya veis que han pasado unos años y ya está empezando como a despellejarse. Como veis, son unos muñecos que están súper, súper, súper bien logrados. Tanto él como Esmeralda, la cara es preciosa. Lleva el detalle del pendiente, el detalle de las monedas en el pañuelo. Pero os decía que tenéis que tener cuidado si compráis estos muñecos porque el traje de Febo se deshace. En realidad, todos los trajes de polipiel o piel de las muñecas les suele pasar esto. Yo he tenido suerte, yo lo compré en buen estado, pero ya han pasado unos añitos desde que lo tengo y ya veis cómo se está poniendo. Aún así, los adoro. Estos muñecos son preciosos, no los cambiaría por nada. Sí que veis que Febo tiene un poquito de desgaste por aquí porque estos muñecos debían de ser de un niño que jugó con ellos y eso los hace más especiales. Esmeralda trae esta cabrita. No, mentira. Ya está Claudia contando mentiras. Esta que es la cabrita de Esmeralda me la regaló mi amigo Rubén de Toy Story Spain. Me encanta. O sea, esta figura, no sé si es del McDonald's de los 90... No lo sé, no sé de dónde es, pero es una pasada, porque está muy bien hecha la escala y le pega súper bien a mi Esmeralda. Juntos por siempre. Y luego me quedan estos dos hombretones solos, que son Felipe de La Bella Durmiente y Eric de La Sirenita. A Felipe lo compré así tal cual, al pobre le faltan las botas, además me venía el pantalón súper estirado, pero bueno, este sí que es difícil de conseguir y no lo he visto en muchas ocasiones en las páginas donde suelo buscar muñecas, y este Eric también es difícil de conseguir y lo conseguí muy baratito, de hecho, le compré estas botas en AliExpress y la chaqueta también es de otro muñeco, creo que es de un Eric de Disney Store o de Simba o de... no sé, pero sé que del muñeco original no es, porque a mí me venía sin camisa y bueno, pues lo he apañado así bastante bien. Luego tengo una colección chulísima que estoy desmantelando la casa entera para poder enseñaros. No, mentira, solo una estantería, pero bueno, las estoy sacando todas y así ya de paso las limpio. Y como os digo, es una colección increíble que se llama Classic Collection. Y os voy a enseñar una a una para que veáis la maravilla que son tanto las muñecas como las cajas. Voy a empezar con Cenicienta. Me hubiera gustado que de esta colección hubieran hecho personajes como Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta, porque hubiera estado súper chula. Pero bueno, me tengo que conformar. De Cenicienta solo sacaron esta. Sí que de otras hay villanas, pero de Cenicienta es esta. Las cajas son súper bonitas, con ilustraciones vintage de la película, luego os voy a hacer un plano para que lo veáis todo bien. Por el lateral también tienen cosas súper bonitas y por dentro incluso aquí tienen como unos relieves con los ratoncitos y demás, o sea, una pasada. Voy con los siguientes que son de La Bella y la Bestia, en este caso veis sí que hicieron dos, tanto a Bella como a Bestia. Lo mismo que os decía antes, las cajas son súper bonitas por todos los lados y las muñecas tienen un detalle increíble. Lo mismo con Bestia, además, yo nunca las he sacado de la caja pero se nota de bastante peso y además también incluyen algún complemento. En este caso Bestia trae ahí el espejito. Es que me encantan, o sea, me encantan las ilustraciones, me encantan las cajas, son súper bonitas. Voy con las siguientes que son La Reina de Blancanieves y Blancanieves. Lo mismo, no voy a repetir otra vez lo mismo, son una pasada. Voy a enseñaros todas con detalle, ¿vale? Mira, la madrastra de Blancanieves nos trae hasta la manzanita. Hay gente que me dice que no le gustan estas muñecas porque la cara es así como nacarada, como si llevara por toda la cara un iluminador. Pero a mí me gusta igual, o sea, no le encuentro ninguna pega a estas muñecas. Yo creo que esta va a ser de vuestras favoritas, la malvada Úrsula, que suele gustar mucho a todos. Lo mismo, se nota súper pesada y de súper buena calidad. Los detalles son increíbles, como por ejemplo el collar este famosísimo, las morenas ahí por detrás en relieve y la caja pues igual. Ilustraciones de la película original, por aquí también. Esta viene acompañada con Ariel, que es la única que me falta de esta colección. Como ya tenía Ariel del Disney Store, dije, va, no la quiero y nunca la compré. Y ahora si la quisiera conseguir, está bastante carilla. Espero poder tenerla algún día. Otra más que tengo de esta colección es esta Rapunzel, que también me encanta cómo viene en la caja, porque trae ahí dentro unos accesorios para el pelo y en relieve trae al caballo de su buen príncipe, que ¿cómo se llamaba? ¿Que se llamaba Flynn? Ay, no me acuerdo, matadme. Lo malo de esta caja es que traía una pegatina de alarma aquí. Es que no la pudieron poner en otro sitio. La tuvieron que poner ahí, en serio, tapándole la cara a Flynn. Lo estoy llamando bien, a que no se llama Flynn. Pero bueno, mirad qué bonitas las ilustraciones, o sea, me encanta. Me
encanta. Y por último, la sorpresa final. Estos dos packs de dos muñecas, el de Frozen que viene con Anna y Elsa y el de la Bella Durmiente que viene con Maléfica y Aurora, estos sí que también os los voy a enseñar más de cerca, son increíbles, por favor. Lo mismo que contaba antes de las cajas por detrás, por favor, es que... me encantan, me encantan. Y ahora voy a enseñaros la maravilla de estas cajas para que lo veáis con un poquito más de detalle. Voy a enseñaros estas maravillosas cajas y voy a empezar con esta que es la más suculenta, la del gift set de Aurora y Maléfica. Disculpadme porque refleja la luz y como soy un poco inútil en esto, no sé hacerlo de otra manera. Pero bueno, sobre todo quería que vierais eso, las cajas, las ilustraciones que son preciosas. Lo mismo pasa con el gift set de Elsa y Anna de Frozen. Mirad qué bonito con los relieves que os contaba antes. Y por detrás, por supuesto, dibujos y fotos de la película. Es que son preciosas. Blancanieves y Reina. Mirad qué cara de mala malísima. Con el cuervo ahí. ¡Ah! ¡Ah! La manzana, el detalle de la manzana me encanta. Y luego, bueno, las cajas. Son una pasada. Creo que son las dos iguales. Tanto la de Blancanieves como la de la Reina. Bueno, no. Llevan el cartel ese, original de la película, pero luego llevan ilustraciones distintas. Cenicienta y Rapunzel. Cenicienta, es que quiero que les veáis las caritas tan bonitas que tienen. Y las cajas. ¡Las cajas, Juan! ¡Las cajas! Las cajas son preciosas. Y por aquí Rapunzel con su pelo lleno de flores, el caballo de Flynn. ¿Era Flynn o no era Flynn? Que alguien me lo diga. Y por aquí detrás esta foto que me encanta. Y el pegote de la alarma. Bella y Bestia. Ya veis que Bella es preciosa. Lo que os comentaba antes de que es como nacarada y hay gente a quien no le gusta. Una cosa que no me gusta de esta muñeca es que trae los guantes pegados. No son de tela. Pero bueno, como yo no la saco de las cajas, lo mismo me da. Y la caja preciosa que os comentaba antes. Y Bestia, pues lo mismo. Es como odio el reflejo ese. Pues ya veis, lleno de detalles con el espejo. Maravilla de muñecas. Solo me queda Úrsula, que la he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino porque es de mis favoritas. Mirad que está súper bien lograda con las morenas por ahí. Y la caja por detrás, pues lo mismo, ilustraciones preciosas de la película de La Sirenita. Y me quedan todas las de Disney Store, que vamos a verlas. Tenemos por aquí al genio de Aladdin. Lo que no me gusta de este muñeco es que le han hecho las patas como de peluche, y cuando lo quiero apoyar se cae para todos los lados. Pero el resto está súper bien, o sea, la cara está súper bien, está súper chulo. Jasmine de Aladdin, que os habéis quedado antes con ganas de verla, que lo sé yo, y mirad la sorpresa que guarda. Si le giras la mano... pues eso, que canta. Ay, Ariel. Ariel me tiene enamorada. La verdad que las muñecas de Disney Store son de súper buena calidad. En este caso esta muñeca no canta. Ojalá cantase en todas las que tengo. Pero mirad qué pelazo tiene. Pelazo, pelazo. Otra de mis favoritas. ¿Os dais cuenta de que digo esto con cada muñeca que enseño, verdad? Vale, pues es que todas son mis favoritas. Esta es Moana, que también me parece que está súper bonita. El detalle del collar es... chulísimo. Tengo a Madre Gothel, la madre de Rapunzel, que esta sí que es súper, súper, súper difícil de conseguir. Yo no la he visto a la venta. No sé si estará por Vinted o por alguna de segunda mano, pero probablemente bastante cara. A mí ya en su día me costó 30 euros, que para una muñeca sin caja ni nada de Disney Store es bastante. Así que no sé cómo estará ahora, la verdad. La verdad que la cara está súper bien lograda, o sea, chulísima. Tengo esta Mulan, que la compré un poco porque estaba muy barata por 5 euros, pero el motivo, pues, es el siguiente. El pelo me vino así. Este pelo está súper, 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 súper alisado por mí. Imaginaros cómo estaba. El vestido está lleno de manchas, aunque ya lo he lavado. No sé si se aprecia por ahí. Está roto, está cosido, en fin. Pero bueno, 5 eurillos, pues tengo una Mulan. Este, que es increíble, este Christoph, me lo regaló un amigo. Los detalles están súper bien logrados. Las botas son una pasada. La cara es chulísima también. Y el traje está lleno de detalles, o sea... súper bien hecho este Christoph. Luego tengo esta Blancanieves, que aunque ya tenía la otra que visteis antes de la Classic Collection, pues me gustó bastante. Tiene una cara muy dulce y me la quise comprar de Disney Store también. No podía no tener a Alicia, por favor. Es una monada. Y Tiana, que me la compré simplemente porque quiero tener todas las muñecas de princesas Disney, pero es que ni siquiera he visto la película. Sacrilegio. Y por último tengo esto, así muy random, que es el trineo de Christoph con el reno, que tampoco sé cómo se llama. Y me
donde venía incluida una Elsa. Lo compré el otro día por Vinted por el mero hecho de que valía 5 euros y dije, oye, pues para completar mi colección de Frozen está muy bien. Y Elsa tiene el pequeño detalle, se lo compré a una chica francesa, todavía no la he limpiado ni arreglado, mirad cómo tiene los pelos la pobre. Esta no la canto porque no sé francés hasta ahora, pero bueno, el libre soy o el suéltalo en francés, que está muy bien también. Y como ya he acabado con esta parte, ahora os voy a enseñar algunas cositas random y así que me parece que son bastante curiosas que tengo en mi poder de Disney. Y voy a empezar con estos dos que son la señora Potts y Chip. Son de cerámica, son muy chulos, están muy bien hechos. Estos los compré en el Carrefour, aunque sí que los han sacado en infinidad de tiendas más. Fueron muy baratos, la verdad que creo que Chip me costó 5 euros y la señora Potts 7 u 8. Como veis, podría hacer perfectamente té dentro de ella y tomármelo en la tacita. Están súper bien, de verdad, y me parece una pieza muy chula de coleccionismo. Como cosa random, también tengo este peine del Primark de Maléfica, que nunca he sacado de su embalaje original, o sea, no lo he usado ni nada, lo tengo ahí expuesto en una vitrina. Me costó 4 euros y me pareció una chulada. También lo había de Úrsula, que se lo compré a mi amigo Aris, y no sé si había de algún villano más, pero es que me parece súper chulo. No recuerdo cuando me regalaron estos muñecos del Rey León, sé que era muy pequeñita, no sé de dónde salieron, si de McDonald's, de Burger King, no lo sé. Os los voy a enseñar así en primer plano para que lo veáis bien. ¿De dónde son estos muñecos? Pues no lo sabemos. Si alguien tiene información, por favor que me lo deje en comentarios. La verdad que son una pasada, están súper bien logrados. Mufasa mueve las patas. Scar tiene el mecanismo estropeado, pero lo que hacía era que le dabas cuerda por aquí y como que caminaba o movía las patitas un poquito. Mirad la cara, es que está súper bien lograda. Luego tengo este Pumba, que el mecanismo lo que hacía era, al darle así en el rabito, abría la boca. También súper bien logrados los detalles para ser una figura tan simple, que sigo sin saber si es de McDonald's o de dónde es, que alguien me lo diga, por favor. Y Timón, bueno, Timón no hace nada, pero también los detalles están muy logrados y me súper encanta. Y ahora que me veis aparecer con esto, creeréis que soy millonaria por poseer estos VHS de Disney, ¿verdad? Pues os voy a desvelar el secreto. Bueno, voy a explicaros por qué tener todo esto no me hace millonaria. Se ha corrido el rumor por internet de que los VHS de Disney valen miles y miles de euros, pero no es verdad. Estos no valen nada, chicos. Son los que llevan, no sé si es aquí arriba o aquí abajo, un diamante negro, que se catalogan como Black Diamond. Estos no valen mucho, no sé si dentro de unos años sí valdrán, pero bueno, yo los guardo con mucho amor porque me los regalaba mi padre cuando era pequeña. Cada vez que venía a verme, ya que vivíamos separados, yo le pedía una película que había visto anunciada en la televisión y pues me traía alguno de estos VHS. Intento conservarlos todos. A este le tengo especial cariño, el de Toy Story, porque me acuerdo que le llamé toda emocionada y le dije, papá, papá, tráeme la película de Toy Story. Y él siempre venía con la película preparada. Me encanta por dentro que trae publicidad de próximas películas. Qué vuelta a la infancia a ver esto, de verdad. Me encanta. ¿Esto os va a encantar? Esta es una de las cosas a las que más cariño le tengo de toda mi colección y os voy a explicar por qué. Esta colección de CDs es de cuando yo era muy, muy, muy pequeñita. Me la regalaron de muy pequeña. Cuando fui creciendo, aprendí las canciones de Disney por escuchar estos CDs. De hecho, el de Pocahontas y el de Hércules ya no llevan ni el librito de las canciones porque es que lo sacaba, lo llevaba al cole. Me quería aprender todas, todas, todas. Los guardo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Mi preferido, por supuesto, The Lion King. Y luego tengo estos tres DVDs de Disney cuando dije, voy a coleccionar películas de Disney. Y solo coleccioné tres. Pero no pasa nada, conseguiré más. Esta es una edición especial del Rey León, de dos discos. Sabéis que el Rey León es mi película de Disney favorita. ¿Quién veía Art Attack? Y pues, aunque no tengo DVD, ni siquiera disquetera en el ordenador, me encanta tener este tipo de cosas físicas, porque al final las cosas digitales se pierden y esto pues siempre perdurará en el tiempo. Que se me olvidaba este, que también es de mis super favoritos. Banda sonora en español, El Jorobado de Notre Dame. Me encantaba esta banda sonora porque cantan Luis Miguel, Ketama y The Kelly Family. Bueno, The Kelly Family no me voy a hacer la guay que no sé quién son, pero amo a Luis Miguel. También tengo estos dos Funko Pops de Disney. Vale, no, en realidad tengo bastantes más. Venga, os los voy a enseñar todos.
todos, porque de verdad que quiero enseñaros todas mis cosas de Disney. Vamos allá. Bueno, vale, igual mentí un poco diciéndoos que tenía muchísimos Funkos, pero algunos de Disney sí que tengo. Nunca los suelo sacar de caja, así que considerad esto como un momento histórico. Además, voy a aprovechar para enseñaros un truquillo si no queréis estropear las cajas al abrir los Funko Pops. Y es abrirlos por abajo. Así, si se dobla esta parte, que siempre se suele doblar un poco, pues por lo menos no será por arriba y no se notará. Soñar es desear la dicha. Bueno, ya. De Cenicienta tengo estos dos que sacaron por el 70 aniversario. Y es que son tan chachichulis. Mirad el Hada Madrina. O sea, me encanta con su varita. Y Cenicienta con el vestido que le hicieron los ratoncitos antes de que las malvadas madrastra y hermanastras se lo destrozaran. Paso a enseñaros los del Rey León. Es mi película favorita y solo tengo estos tres. Soy pobre. ¿Sabéis que llevo varios años teniendo en mi poder estos Funko Pops y es la primera vez que saco a Mufasa de la caja? Y me parece brutal. Tiene un peso. ¡Tiene un peso! Es súper chulo. Bueno, Simba comiéndose el gusanito viscoso, pero sabroso. Y Rafiki con Simba de bebito fiu fiu. Tengo a Pacha del Emperador y sus locuras, que si os digo la verdad me lo compré porque costaba 5 euros. No soy muy fan de esta película. Y me acabo de dar cuenta al abrirlo que trae esta tarjetita dentro que nunca había visto. De Disney Treasures Official Collectibles Subscription. Cómo soy de bilingüe, ¿eh? Quedasteis locos. Bueno, lo que os digo, Pacha me costó muy poquito dinero, pero ahora viendo en la aplicación de Funko, pues se ha revalorizado un poquito y pues eso ya que he ganado en valor de mi colección. Y me he dejado mis dos joyitas para el final. Uno es la oruga de Alicia en el País de las Maravillas y el otro es la reina Evil Queen, la malvada reina de Blancanieves. Esta es edición especial Diamond, o sea que tiene glitter. Y pues el de Caterpillar, que es la oruga de Alicia en el País de las Maravillas, es edición limitada de la convención de primavera de 2021 de Funko. ¡Y miren esos tallos! Muy raquíticos, diría yo. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Bueno, la reina me la regalaron mis amigos de Fuyur Hobbies. Una sorpresa brutal, porque es que me encanta este tipo de Funkos con bien de glitter. Ya sabéis que me gusta bien el glitter. Y la oruguita de Alicia en el País de las Maravillas siempre me ha encantado como personaje. Y cuando la vi dije, me la compro. Me costó 40 euros esta oruguita. Pero creo que ahora está bastante revalorizada, así que he ganado. Ha dicho, alguien ha envenenado el abrevadero. Os enseño mi colección de Toy Story. Pues la verdad es que no tengo muchas cosas de Toy Story, porque para eso ya tenéis a mi amigo Toy Story Spain, que le podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram. Os voy a dejar su perfil en la descripción. Pero bueno, sí que he ido comprando pues algunas cositas que os voy a enseñar. Bueno, el primero y creo que de los más importantes es Woody. Lo único que no tiene su sombrero. Si alguien me puede ayudar a conseguirlo, se lo agradezco. Tiene una cinta en la espalda, pues como en la película, para decir unas frases. Lo que pasa que viene en inglés. Otra de las joyas de mi colección de Toy Story es este perdigón o tiro al blanco que diríais en Latinoamérica. Está súper bien hecho este juguete. Lleva hasta las letritas en las patas para hacer el nombre de Andy. Y si le aprietas en su orejita, también emite un sonido como si estuviera cabalgando. ¡Corre como el viento, perdigón! Por aquí tenemos a la maravillosa Jessie, la vaquera más valiente. Con su super sombrero, a esta no le falta como a Woody. Tenemos a Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá. Y creo que hay un botón por aquí con el que podemos desplegar sus alas. Ah, vale, no, hay que hacerlo manualmente. Así y así. Y se va volando. Uno de mis personajes favoritos de Toy Story, que es Rex, este lo conseguí gracias a mi hermana, que vive en Bilbao, en el País Vasco. Lo vendía una chica allí, se lo dije y me lo fue a buscar, y es mío. Y dije que Rex es de mis personajes favoritos porque mi favorito es el señor Patata, que trae aquí dentro todos sus accesorios para poder cambiarle y jugar con él como en la película. Tenemos a Ham, el señor chuleta de cerdo, que me lo regaló mi amigo Toy Story Spain precisamente, y es una hucha de cerámica de verdad. Los aliens, que no les he despegado su embalaje original porque creo que ahí quedan muy bien colocaditos. Esta fue de mis últimas incorporaciones, que es este set de Duke, Kaboom y Forky. Forky también es de mis favoritos, súper gracioso. Y también lo he dejado aquí porque, bueno, como coleccionista creo que está muy bien exponerlo así. No es necesario que lo saque de su caja. Esto creo que es bastante curioso. Es el cubo de soldados de la película de Andy. Y en su interior pues trae un montón de soldados, algunos con paracaídas.
Ya veis que trae un montón. A veces los tengo por encima del cubo, pero al final se me acaban cayendo todos y pues los tengo guardados para no perderlos. Y he dejado para el final mis Funko Pop, que es Slinky con el precio incluido. Y por aquí tenemos a Woody en Funko Pop. Como todos los Funko Pops, no le falta detalle. Mi absolutamente favorita, Bob Beep. De verdad, mirar esto, porque es que no veréis una cosa tan cute en vuestra vida. Pero bueno, mirad a Bunny, que tampoco se queda corto de cute con su etiquetita y todo, de peluche. Y ya, si queremos morir de amor total, pues tenemos a Slinky con las patitas así. Coronamos esta colección de Funko Pops de Toy Story con esta edición especial de sonrisitas, que en inglés es chucles, por si no lo sabíais. Y es de la convención de verano de Funko de 2019. ¡Exclusivo! Ah, vale, que no os lo he enseñado. Aquí está. Es una monería también. Lo compré muy baratito de precio. Tiene en la mano la chapita que pone Daisy y está súper ofendido. Vale, no me puedo creer que ya me iba y me olvidaba de enseñaros la Barbie de Toy Story 4, que es esta. La tengo dentro de su caja, no la he querido sacar. Me gusta mucho más así, para tenerla expuesta con todos los demás. Y también otra cosa vintage, de eso que os gusta a vosotros tanto, el telesketch, por favor, que se puede escribir en él. Funciona perfectamente. Y ahí está. Llega la parte de los libros, que oye, a una también le gusta culturizarse un poco, aunque sea en tema Disney. Y entre estos libros tengo unos de los 70 y los 80 que os van a encantar. Bueno, como os decía, de entre todos mis libros de Disney tengo tres que son una reliquia. Dos son estos que pertenecían a mi tío. Uno es, aquí lo veis, que data del año 1977. Y este, que no traía fecha por fuera, lo he buscado aquí detrás y nos pone que es del año 1981. O sea, me muero. Son unos cómics de Mickey que eran muy famosos en aquella época. Y vamos, estos los conservo como oro en paño. Y luego tengo este de Dumbo y Alicia en el País de las Maravillas, que también, como veis aquí debajo, es del año 1971. Y este lo encontré en un mercadillo. Me encantan los dibujos de dentro, o sea, es que... ¡Pero debe haber un veredicto primero! Mentira, Alicia no hablaba así. Y bueno, los demás son de cuando era pequeña. Este me encantaba, el libro de los buenos modales, que tiene mi nombre escrito. Que tiene unas ilustraciones por dentro preciosas, tal que así. Son tesoritos que conservo y que no cambio por nada. Y yo creo que ya, pero sé que me voy a arrepentir porque acabaré de hacer el vídeo y diré ¡ay, que no enseñé esto! Porque bueno, ya sabéis que mi casa es un poco caos y siempre aparecerán más cosas de Disney. Como por ejemplo esta figura de Pegaso de McDonald's de los años 90, o este peluche de Olaf, o este pulpito de Buscando a Nemo. Ya está aquí el vídeo de hoy, ya no os podéis quejar de que hago los vídeos cortos, que cada vez me voy animando más. Quiero que me dejéis en comentarios cuál ha sido la cosa de mi colección de cosas de Disney que más os ha llamado la atención o que más os ha gustado, y estaré encantada de escuchar qué cosas tenéis vosotros, todo lo que queráis contarme en comentarios, ya sabéis que yo lo leo feliz y encantada. Muchas gracias como siempre por todo el apoyo, por todo el amor, por quererme, por amarme, como yo lo hago con vosotros. Un besito súper enorme. Os súper amo. ¡Mua!